Aquí comienza Intransferibles con Nicolás Paradiso, Ariel Porchile, Román Bertuzzi y Julieta Di Pasquale. Conduce Luis El Pato Rampa. Intransferibles, periodismo sin opción de compra. Hacen posible Intransferibles, Organización Sarmiento Seguros Generales. Friends, San Martín y Centeno. Expreso El Impala, seguro y confiable. Joyería Industrial de Marcelo Bertuzzi, la casa del Ford Falcon. Pastas Spano. Si no arriesgas, no ganás. Gimnasio Suda, España 1545, Rosario. Carpintería Liberatore, el mueble de tus sueños, nosotros lo hacemos realidad. Hugo Melano y Asociados, brokers de bancos y créditos prendarios. Río Negro Instalaciones, equipos de GNC, nafta y diésel. La Casa del Filtro. Induquín, fabricación y distribución de productos químicos. Federico Palacios, estilista, Cerrito 1581. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos Intransferibles, periodismo sin opción de compra, con la producción general del señor Paradiso Lucas. Tenemos el otro Paradiso. Nicolás, el jefe de toda la producción es Luquita Paradiso. La colaboración de Matías Adoricio y todo el equipo, ¿eh? Hoy, Julieta Di Pasquale con las redes sociales, Romancito Bertuzzi, el señor Ariel Porchile y el señor Nicolás Paradiso. Con la verdad, la más absoluta verdad. Tenemos toda la información de Newell's, toda la información de Central, que hay mucha, por cierto, y tenemos un invitado de lujo. Así que rapidito con los títulos. ¿Cómo le va, mi querido Ariel? ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes para todos. Vamos a estar con la actualidad del equipo de Diego Coca. Discúlpeme, perdón. Sí. ¿Puede dejar el teléfono? ¿Cómo no? Una vez el chicle, ahora el teléfono. ¿Usted quiere que yo lo ponga contra la pared o lo arrodille contra los maíces? Yo pensé que iba a estar contento, vos sabés. Pero qué tipo, como viene, che, de salir campeón, digo, estaba a estar contento. Siga, pero... después le vamos a hablar del después título. Después me cuenta. Pensé que ahí aflojó, miren en la cara, ahí cuando lo nombró campeón aflojó. ¿Cómo? Ahí está, ¿eh? Ahí lo tenés. Tiki, 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 tiki. Dale, dale. Bueno, vamos a estar hablando de Lucas Gamba, de lo que pasa con Federico Cartavia, que son los nombres que hoy por hoy están sonando en Rosario Central. Con los jugadores que se van a ir, que ya se fueron... con el partido de mañana, que Central va a enfrentar a Fénix por un amistoso, el partido del sábado a la mañana, bueno, todo hasta las 20 horas acá en Intransferible, todo lo que tenés que saber de Central lo vamos a estar contando en un ratito nada más. Bien, ¿cómo le va, Nicolás Paradiso? ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Mucha información por el lado de Newell's, siguen las novelas. A la de Lertora, súmele por algunas horas más la novela de Julián Fernández, que por ahora aparece en duda, algunos dicen... que nadie se comunicó con gente de Palestino para sumarlo. Otros dicen que mañana por la mañana va a estar en Rosario. Bueno, muchas son las versiones. No hay ninguna certeza con respecto a esta situación. Han llegado algunos refuerzos de golpe. Nadie los esperaba y terminaron apareciendo. Vamos a hablar de todo esto. Del equipo de Kudelka que se prepara para los amistosos. Quedan dos. Uno con Independiente mañana. El otro el sábado con Atlético de Rafaela en Bellavista. Va a ser a puertas cerradas. Como todos los partidos que ha disputado el equipo de Kudelka. Así que vamos a hablar de todo esto, de los jugadores que vinieron, cuánto pagó Newell's, etc. Romancito Bertuzzi, ahora lo saludo bien. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Ahora un poquito más respetuoso, entonces. Pero, por favor, ¿cómo va a estar hablando por teléfono al aire? Es que llueve la información. Dios mío. Pensé que iba a estar un poco más contento. De nuevo porque ganó Brasil, ya sabe que yo soy... Qué va. Bueno, como Coco decía, la novela Newell sigue, la del fideicomiso tampoco se queda atrás, nuevos capítulos se suman. En un rato nada más te voy a contar un poco en qué está el tema del fideicomiso. Julieta Di Pasquale, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias. Bienvenido después también. Después de tanto tiempo. Bueno, y por acá las redes sociales, la consigna que tenemos para hoy es cuál de los dos equipos rosarinos se reforzó mejor de cara a la próxima Superliga. Nos podés contactar en las redes sociales, lo podés hacer por Instagram, nos buscás como Intransferibles. Bien, pequeña pausa, el abrazo grande para la gente de la proveedora Rosarina, allí en Alem, entre Danfunes y Ayolas. No es una panadería, una confitería, es una boutique. La verdad que los productos son espectaculares, así que Lisi, Claudita, Daniel, Chiche, Hilda, para todo el grupo, Danielito... Para todo el grupo de la proveedora Rosarina, un abrazo grandote, grandote. Nos vamos a la pausa. A la vuelta, vamos a hablar con el comentarista mundialista
de la ciudad de Rosario. Hugo Melano y Asociados, brokers de bancos, créditos prendarios, atención exclusiva y personalizada para agencias y concesionarios de automotores. Córdoba 1147, piso 5, oficina 14, teléfono 421-0241. Organización Sarmiento Seguros Generales, servicios escolares y especiales, viviendas, accidentes personales. Organización Sarmiento, 27 de febrero, 1414. Joyería Industrial de Marcelo Bertuzzi. Venta de medallas deportivas y religiosas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Maipú 1036, local 6, 341-641-4283. Gimnasio Suda. Equipamiento de última generación. Vestuarios, amplias duchas y casilleros. Si no arriesgas, no ganás. Gimnasio Suda, España 1545, Rosario. Carpintería Liberatore. Más de 50 años de historia dedicados a la construcción de muebles a medida. El mueble de tus sueños, nosotros lo hacemos realidad. Carpintería Liberatore, 341-6753-298. Federico Palacios, estilista. Cortes, barba, alisado, cauterización. La mejor ambientación para que te sientas como en tu casa. Federico Palacios, estilista, Cerrito 1581, 341-5938-441. Induquín, fabricación y distribución de productos químicos. ¿Querés tener tu propio negocio? Estás a un solo clic de conseguirlo. Los mejores productos de limpieza y el mejor precio lo tenemos nosotros. 341-348-0070. Bien, segundo bloque. Decíamos que íbamos a hablar con un comentarista del Mundial. ¿Cómo te va, Marcelo Lewandowski? Gracias por venir. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, hace un tiempo que ya pasó. No mucho. Y se hace un Mundial de por medio. ¿Cómo es comentar un Mundial, relatar un Mundial, Marcelo? Y creo que es el punto máximo de una carrera, por lo menos en lo que fue mi carrera periodística, creo que un punto que no se va a poder superar. Y difícilmente igualar, bueno, ya creo que va a ser difícil por el camino que uno ha tomado, pero es la excelencia, ¿no? Más de la forma en que uno pudo llegar, transmitiéndolo para todo el país, con la forma en que uno va, uno desde el interior está acostumbrado que cuando va con un medio haces esfuerzos descomunales, porque tenés que gestionarte, tenés que producirte, tenés que hacer de periodista, de productor, de chofer, de camarógrafo, de técnico, de producirte tu propia publicidad. En cambio, de la forma que fui en ese momento, era 40 días instalado en un departamento, en un complejo espectacular. Te buscaban en un remis, te llevaban al aeropuerto, trabajabas profesionalmente. ¿Cómo debería ser? Como debería ser si estuviese la estructura económica de esa manera, ¿no? Marcelo, y uno se prepara diferente, en este caso vos, ¿cómo te preparás para ir a un Mundial? Y yo me preparé de una manera muy diferente, porque tuve un productor en donde le asigné la tarea de prepararme los 32 equipos de cómo llegaba cada uno, de los sistemas tácticos que había empleado, de cada jugador, de cómo se había conformado el plantel, digamos, en llegar a la previa para que no se me escape nada. O sea, que mi propio, algo que muchas veces hacemos, que yo para cada partido cuando voy a comentar lo hago por mi cuenta. Bueno, esto lo hice con alguien al que lo puse a trabajar en ese aspecto. Bien. ¿Te gustó lo que viste en esta Copa América? Me gustó, bueno, Brasil tiene un equipo sensacional. Vi la final, pude ver la final en cancha, después lo demás seguí bastante por televisión. No deslumbró. Ganó bien. No deslumbró, pero tiene una riqueza táctica, técnica, fundamentalmente muy superior al resto. Muy superior a los jugadores. Ver en cancha a Gabriel Jesús es... Digamos, uno de pronto en televisión, bueno, no le voy a explicar a usted lo que,
la diferencia entre televisión y cancha, digo, pero... Se pierde algún detalle quizás. Detalles, o esa plasticidad que tienen, esa ubicación en la cancha, cuando vos ves los movimientos que hace, cómo marca el pase, cómo marca de ir a buscar y va a buscar las espaldas de su marcador, cómo trata de anticipar la visión del juego que tienen, cómo le pegan de primera. Para mí es un jugador extraordinario. Arthur es una dinámica, un cambio de ritmo que tiene. ¿Y del uno? ¿Tenés que decir? De Alisson, del arquero, y es uno de los mejores. Yo hace mucho que no veo un arquero brasilero con esa categoría. Sí, sin duda es uno de los mejores. Pero no sé, me parece un equipo que Tite le encontró la vuelta, un recambio generacional. Yo recuerdo cuando fui a hacer el Mundial, cuando se comieron siete. Claro, uno veía jugadores que decía, como cuando vos vas por las playas de Río, en líneas generales todas las ciudades que tienen playa, es increíble cómo la gente hace deportes. Lleno de canchita de fútbol. Lleno de canchita, pero además juegan algo que el fútbol tenis con la red mucho más alta todavía, casi es un fútbol vóley más que un fútbol tenis. Digamos, lo ideal es que la cancha de fútbol tenis, no como la hacemos nosotros acá, que algunos la hacen a esta altura, la cancha de fútbol tenis lo ideal es a la altura del pecho, ellos la hacen casi como una cancha de vóley. Y juegan en la playa, hay mucho de eso, hay otros hacen fútbol tenis, otros hacen el beach tenis, que juegan con la... Bueno, que se impuso acá también hace un par de años, que la promocionaron Coria, acá en la Florida. Después hay mucho... lo que nosotros hacemos en el parque Urquiza o en el parque España, ellos lo hacen en la playa, pero es impresionante la cantidad que hay. Y fútbol, sí, fútbol de playa. Entonces yo en ese momento decía, ¿cómo con tantos pibes jugando al fútbol, con tanta técnica? Porque la técnica que vos ves en la playa te obliga a tener buena técnica con el desnivel que hay en la arena. ¿Cómo tenían delanteros como Hulk, o Hulky, como le llamaban ellos en ese momento? Fred, jugadores torpes. Bueno, creo que Tite potenció y hoy están apareciendo todos esos jugadores que son con una técnica que es de la historia de Brasil. Quizás se comían siete igual, pero en ese partido no estuvo Neymar. Y sí, ahí lo empezaron a sentir. Y fíjense la diferencia Y no estuvo Thiago Silva. Claro, y la diferencia que hay, porque le falta el mejor jugador a Brasil, y sin embargo termina saliendo campeón igual. Y no le extrañó para nada. Sí, yo creo que aquel partido fue muy especial y... La expresión de Alemania fue la mejor de la historia de Alemania. Le salió todo. Cuando te sale todo, cuando vos estás confundido, nubilado, cometió todos los errores posibles en defensa, Brasil. Pero digo, me parece que la llegada de Tite, la Copa, el campeonato de los Juegos Olímpicos, ese cambio generacional le dieron otra fisonomía. Y hoy Brasil es... Está a gusto verlo. Después podemos protestar y podemos decir, che, nos robaron el partido, el VAR. Sí. Argentina sin jugar bien debió, o sin ser excelente, debió empatarle ese partido. Sí. Podemos decir un montón de cosas, pero me parece que ellos tienen jugadores que hoy son superiores. Hablamos de campeones, de buen fútbol. Después de la pausa te quedas 5 minutos más. Sí. Bien. Vamos a hablar de los promedios del descenso. ¿Vamos a hablar de Central News? Vamos, hablamos. Pequeña pausa. Río Negro Instalaciones, equipos de GNC, nafta y diésel. Únicos en Santa Fe, jueves y viernes, ahora 12. Pruebas hidráulicas, obleas, Perú, 1481-457-5958. La Casa del Ford Falcon. Todos los repuestos Ford que usted necesita, nosotros los tenemos. La Casa del Ford Falcon, Paraguay 1513. Ahora el filtro es Uega. Distribuidor exclusivo, La Casa del Filtro, de Laura Ventura. 50 años junto a nuestros clientes. Jujuy 1913, Rosario. Teléfono 425-1120. www.lacasadelfiltro.com.ar.
Pastas Spano, más de 60 años engalanando la mesa de los rosarinos. Pastas Spano, Casa Central, Buenos Aires 3349 y sucursales. Friends Resto Bar, 25 años de prestigio, un lugar para regresar. Friends, San Martín y Centeno. Expreso el Impala, Buenos Aires, Rosario. Expreso el Impala, desde 1982, al servicio de su empresa. 463-1777. Expreso el Impala, seguro y confiable. Bueno, decíamos en charla con Marcelito Lewandowski que íbamos a hablar de los promedios del descenso. Primero, quiero mandar un abrazo grande. Ya sé, Mauricio, te aumentó la nafta. No llegás. Bueno, quédate tranquilo. Te vas a Perú y Río Negro, hablas con mi querido amigo Ricardo Ciabarro. Le decís, quiero poner un equipo de GNC de última generación. Lo pago con ahora 12. Ningún problema. Se terminó el problema de la nafta. Déjalo, Mauricio, que aumente todo. No te hagas problema. Marcelito. No le des tantas ideas. A ver si escucha todavía. Bueno, hasta no te da problema con que no escuche. Hasta octubre va a estar todo congelado. Tiene que ganar las elecciones el hombre. Dios mío. Dios. Bueno, ¿qué va a pasar con Central y Newell's? Con Newell's y Central. ¿Cómo los ves? No sé, yo por las dudas me voy al Senado para que no tenga que comentar ninguno de los dos. Se fue justo, ¿eh? Se fue justo. Zafaste justo. Sí, ese es el verdadero motivo. No, ustedes no sabían que yo me iba para no comentarse tras Yol. Estamos complicados, la verdad que estamos complicados. Estamos complicados como la provincia de Santa Fe. El otro día le preguntaba a un alto directivo ¿qué chances tenemos de traerla a la selección argentina a la ciudad de Rosario? Dice, olvídate. ¿Y por qué? Con las barras de Newell's y de Central, imposible negociar. Dice, imposible traer un espectáculo a Rosario. Y digo, bueno, si esa es la realidad, a partir de allí, esa es la visión que nos tienen asignada en el contexto del fútbol argentino. Entonces, ahora, la dirigencia de Rosario, ¿a todo esto qué? Cuando vos ves en el diario cómo un señor cuenta cómo vendió las banderas, las sacó, las llevó, pum, pum, en el diario de la ciudad. ¿Y la dirigencia qué? Estamos mal, yo creo que estamos muy mal en todos los aspectos. La dirigencia, la estructura futbolística a la que nos han llevado, en los dos clubes, que los dos clubes hoy estén de la mano peleando el descenso y que estén viendo a ver si detrás de la firma de Argentinos Juniors se van dos por promedio y dos por descenso directo, que tampoco asegura nada. El hecho de no ser dos de los peores. Yo cuando decía, no, que sacan los promedios porque... Y con los dos planteles que están armando tampoco me garantizan que van a estar fuera porque no son muy distintos a los planteles que no tuvieron buenos resultados hasta hace poco. ¿Llevas de periodista cuánto tiempo más o menos? 30. El 3 de agosto cumplo 33 años. ¿Alguna vez viste tantos paracaidistas en los equipos Rosario? De a 7, de a 8, que... 50 en un año. Hubo épocas puntuales, pero siempre hubo un desarrollo de las inferiores que podían. Hoy leía en algún lugar un desarrollo de todos los jugadores de. No sé si un tuit o alguno de WhatsApp que me mandó un desarrollo de todos los jugadores que dejó libre Central, de pibes que no llegaron a primera. Y de la cantidad de jugadores que llegaron a Rosario Central. Entonces, un equipo que fue gestor de jugadores de inferiores y que hoy tiene esa realidad, es imposible que pueda salir indemne de todo eso. Con una comisión que se jactó, que gritaba a los cuatro vientos que iba a promover las inferiores. Uh-huh. Y trajeron 60 jugadores de que están. No, y se vendieron jugadores importantes de inferiores y se malgastó la plata y se reinvirtió muy mal la plata. Bueno, y el caso de Newell's también ha sido un caso emblemático con otra condición económica y claro. que,
que se vio forzado en algún momento a tener un técnico, a técnicos que pudieran poner jugadores de inferiores porque no tenían jugadores. Ni uno entraron traer. 45 millones de dólares. No entraron 45 millones y tuvo un juez que le limitó, digamos, hoy, ese juez que lo limitó, que primero fue permisivo, pero que después lo limitó a traer jugadores, le ordenó un poco la caja, tiene menos deuda y tiene el mismo promedio que Descenso, que Central, que reinvirtió muy mal el dinero el cual vendió. O sea, hoy están en la misma situación, llegando por distintos caminos, los dos peleando el descenso. Creo que se reacomodó un poquito en inferiores Newell's con la llegada de Enrique Borrell, y Central está allí dando manotazos de ahogado, cambiando el rumbo después de ese experimento de la alta competencia que le vendieron Grossi y compañía, Massa y toda una cuestión del alto rendimiento que ha sido espantoso para Central. Nefasto. El tema es que si traen, a ver, podés hacer el mejor trabajo de inferiores del país, pero si a los pibes no los suben a primera, ¿para qué se hace todo ese trabajo? Porque Central de tener a Caudet, que metió muchos pibes, que los vendió también. En la primera etapa. Claro, pasa a traer entrenadores que no ponían a los pibes, hasta Leo Fernández. El único que promovió jugadores. Claro, y Leo Fernández empieza a subir pibes, saca Ledesma, entre otros, y por ahí Central empieza a acomodarse, empieza a sacar buenos resultados con Leo Fernández. Sí. Pero después siguen trayendo entrenadores que no usan a los pibes. Entonces se van los Migones, se van los Pilones, se van un montón de chicos Palavecino. Una contradicción de lo que ellos mismos habían dicho. Lo dijo el mismo presidente actual de Rosario Central, Dipolina. ¿Qué proyecto iba a hacer con los jugadores de las inferiores? Claro, y después traen técnicos que no promueven chicos de la cantera. Entonces se complica, no se ponen de acuerdo los directivos. No, quédate tranquilo que se pusieron de acuerdo. Ahora, lo que yo me pregunto... Pero para no ponerlos. Sí, yo sinceramente, el desmanejo que ha habido en el fútbol, a mí me sorprende mucho, porque yo he hablado del proyecto que tenían, he hablado con alguno de ellos, de los jugadores que se venían proyectando, de algunas categorías que ellos sabían que no venían bien, pero que de otras que podían proyectarse. Entonces, de pronto, permiten que lleguen técnicos que dicen, bueno, yo no pongo jugadores de inferiores. Entonces digo, pero el ABC, yo llego, tengo una empresa, viene, contrato un gerente, digo, bueno, ¿cuál es la idea que tiene usted? Si no coincide con los lineamientos que yo le planteo, afuera que venga otro. Yo me acuerdo cuando me decían, no, Montero nos obligó a traer al Ruso Rodríguez. Que digo, si a mí, que conozco de fútbol, digo, si ustedes no conocen de fútbol, digo, pregúntenle a alguno que sepa de arqueros. Yo puedo tener una opinión del Ruso Rodríguez, por tomar un caso. Yo, bueno, yo puedo tener una opinión. Vamos a suponer que yo sepa menos o lo mismo o menos que los directivos de Central. Pregúntenle a algún asesor que tengan cómo ataja el Ruso Rodríguez. Si Montero se encapricha y les quiere hacer gastar $1 millón por el Ruso Rodríguez, yo me planto y dicen, Montero, mirá, si vos querés tener al Ruso Rodríguez, poné la plata a vos. Nosotros te lo traemos a préstamo o buscamos otro arquero. Y si Montero no quiere, Montero, ahí está la puerta. Central es más grande que usted, y el millón de dólares lo vamos a gastar por un arquero que finalmente se fue a atajar a la B de Japón. No tengo nada contra el Ruso Rodríguez, pero Central no podía traer un arquero como el Ruso Rodríguez teniendo a Ledesma. Cualquiera que veía atajar a Ledesma se daba cuenta que Ledesma con continuidad no era menos que Rodríguez y era del club. Entonces, ese tipo de cosas... Pero se multiplicaron por poner un ejemplo. Uno de los ejemplos, podemos multiplicarlo por 10. La cantidad de zagueros centrales que trajeron y que pifiaron es monstruosa. Y vos fíjate que regalaron a Jaimar y a Acevedo, y hoy los dos, uno con un presente bárbaro en Unión, y el otro se peleaban los clubes para llevarlo. Sí, a ver, vamos a ser sinceros. El hincha de Central, Acevedo surge. ¿O resurge después de 3 o 4 años que se fue de Central? Sí. Más por o menos ahí, como Lema ahora. Como Lema, claro. Exacto. Tuvo que foguearse en otro lado para que venga Lema y diga, uy, Lema. Lema es un buen refuerzo en este Lema, que vi jugar en Belgrano, sí, que hacía goles, que era seguro. Que bueno, se pero fue. No te olvides, Gallego, que Central trajo a Gisi, Menose, no, Burgos, no. Tobio, Torsiglieri, Leguizamón. Claro. Pero al momento que se fue Acevedo era el de alguno de esos que nombraste en ese momento, y la gente no lo toleraba más. Pero sí, era para a lo mejor ir fogueándolo o ir bancándolo con otros.
con otros jugadores. Pero ahora uno dice, bueno, estoy viendo que está dando vueltas por Perú el pibe Mancilla. 5. Sí. A mí me parece que ese pibe Mancilla... muy buena promesa. Era despreciable. Sí. No, yo no veo que... lo dejan... no nos olvidemos de Caín Fará. También. No nos olvidemos de Alarcón. De Berra. Alarcón y Martínez. De Alfani. Bueno, ahora Temperley, por ejemplo. Al pibe Nahuel Gómez, que jugaba de 4. Sí. Sí, que lo puso Leo Fernández contra Boca. Y que jugó un muy buen partido, bueno, en la Copa Sudamericana. Lo dejan libre y trajeron al 4 de Boca. A Molina. A Molina. Sí. ¿Y Bettini? Bueno, entonces digo, ¿cuál es el negocio con un pibe que ganaba 23 mil pesos cuando se fue, que con 50 mil se quedaba, trajeron a préstamo un pibe que... Y que no jugaba mal. No, para no. Para nada. Entonces son esas cosas que vos decís, bueno, hacelo uno, hacelo con dos, hacelo con cuatro. Ahora, ya pasaron años y años. Planteles. Y está fundido con un desmanejo de lo futbolístico y en promedio de descenso. Entonces, la mala praxis futbolística ha sido un espanto. Ahora viene la pregunta. ¿Están capacitados para ocupar los cargos que tienen, tanto los dirigentes de Central como de Newell? La crisis dirigencial que tenemos es en varios ámbitos. Si vos te pones a fijar en la AFA, ya de ahí partimos en que a nosotros nos ha perjudicado con el referato. Ahora, cuando vos escuchás algunas cosas que me contaban a mí en Río de Janeiro, autoridades de la Conmebol, de las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, así como nosotros nos ven mal en Rosario desde AFA, en la Conmebol también ven mal al fútbol argentino. Claro. Entonces, cuando vos decís, estamos mal todos, estamos mal en todos lados. Cuando vos ves la dirigencia del fútbol argentino, por quiénes están manejando y cómo nos están manejando, y hay que preocuparse. Y cuando ves un técnico de la selección que llegó a ese puesto, porque a la noche, estando en el cuerpo técnico de Sampaoli, llamaba a Tapia a la noche y le contaba todo lo que sucedía. Bueno, sí, estas son de las cosas que uno... ¿Qué te parece la renovación de Scaloni? Yo digo, hoy el problema no pasa por quién es el técnico. De cualquier manera, me da la sensación que hoy hay técnicos que han hecho mucho más mérito que Scaloni, sí, para estar en esa posición. Me parece que es un tema principal el tema del técnico, Marcelo. Y además hay otras cuestiones que te dicen, pero ¿cómo? El Tata Martino perdió 2 finales por los penales y era un fracasado, el equipo no servía para nada. Y nosotros ganamos un tercer puesto y parece que el equipo no, ahora hay cohesión, ahora Messi es porque dijo lo que dijo. El bombardeo mediático. Claro, entonces hay muchas cosas que están... dada vueltas, está como decía María Elena Walsh, el reino del revés. La Biblia y el calefón, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, no. Si vos me preguntás puntualmente, no, me parece que hay técnicos que hicieron mucho más mérito que Scaloni para estar en ese lugar. Pero tampoco pienso que hoy el problema del fútbol argentino sea solamente el técnico de la selección. No, solamente el técnico de la selección no. Me parece que también. No sé si hay que sufrir, pero hay que soportar una renovación como la soportó en su momento Brasil. Sí. Yo creo que hay que aprender, hay que mirar y hay que aprender y hay que pasar esa renovación, transcurrirla, me parece, ¿no? Sí, hay que transcurrirla, pero la hizo un técnico con experiencia, un claro, técnico con convicción y que fue muy concreto sacando... No había un Messi que marcara... El rumbo, claro. no había un Neymar que se acomodó y allí fue, y fue la figura de los Juegos Olímpicos y encontró el recambio generacional. Nosotros quizás necesitemos ese recambio generacional y con un técnico de jerarquía para reacomodar las piezas, porque hoy pareciera que hoy un Lautaro Martínez, sí tuvo lugar, un Dybala no puede tener lugar porque aquella vez por lo que dijo y hoy parece que... Agüero tiene que jugar hasta que se canse Agüero, porque no se lo puede sacar. Más allá de que algunos partidos jugó bien, digo, pero uno, por ejemplo, el partido con Chile, no se explica por qué Dybala sale. Claro. ¿Y cuál era el motivo por qué salía Dybala? Bueno. Portación de apellido. Exacto. ¿Y por qué entra Di María también? En defensa de Scaloni tengo que decir que no hizo bien un solo cambio en toda la Copa América. Tampoco es que fue un error puntual el cambio ese.
No, 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 exacto. Digamos, parecía que los cambios muchas veces iban por cábala, ¿no? Hacía el técnico rival. Sí, que venían por cábala, pero en eso te doy la razón, digo, pero bueno, mucho no lo defendiste, Scaloni. No lo acusen de hacer mal un cambio porque hizo se todo mal. Siempre. Claro, no le saquen mérito. Bueno, Marcelito, sabemos que tenés un compromiso. Te agradecemos mucho que hayas venido. Bueno, y que no me hicieron hablar de política, muy bien. No, esto, acá se habla de fútbol. Vamos a desear todo el éxito en tu nuevo métier. Bueno, muchas gracias. Sabemos que vas a defender a Rosario, así que, bueno, vos sabés que acá tenés un micrófono amigo. No, y vamos a trabajar mucho con los clubes, sobre todo con los clubes de barrio, con los clubes sociales, fundamentalmente, vamos a hacer una tarea muy necesaria e importante que hoy hace falta. Así que, en materia deportiva y social, fundamentalmente. Bueno, todo lo que quieras transmitir, el micrófono de Intransferibles está disponible. Muchas gracias. Éxito. Y felicitaciones. Y la próxima venga con el senador Conce. Con el senador Conce, sí, lo que pasa es que últimamente es más fácil saltarlo que pasarlo por el costado. Es el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, el señor Ricardo Botura, de quien estamos hablando. Es senador Conce. Como los amigos de Vesco, ¿se acuerda? Sí, no. Algunos de ellos amigos también. Chao, Marcelo. Chao, gracias. Pequeño corte y venimos con Toñuls. Hugo Melano y Asociados, brokers de bancos, créditos prendarios, atención exclusiva y personalizada para agencias y concesionarios de automotores. Córdoba 1147, piso 5, oficina 14, teléfono 421-0241. Organización Sarmiento Seguros Generales, servicios escolares y especiales, viviendas, accidentes personales. Organización Sarmiento, 27 de febrero, 1414. Joyería Industrial de Marcelo Bertuzzi. Venta de medallas deportivas y religiosas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Maipú 1036, local 6, 341-641-4283. Gimnasio Suda. Equipamiento de última generación. Vestuarios, amplias duchas y casilleros. Si no arriesgas, no ganás. Gimnasio Suda, España 1545, Rosario. Carpintería Liberatore, más de 50 años de historia dedicados a la construcción de muebles a medida. El mueble de tus sueños, nosotros lo hacemos realidad. Carpintería Liberatore, 341-6753-298. Federico Palacios, estilista. Cortes, barba, alisado, cauterización, la mejor ambientación para que te sientas como en tu casa. Federico Palacios, estilista. Cerrito 1581, 341-5938-441. Induquín, fabricación y distribución de productos químicos. ¿Querés tener tu propio negocio? Estás a un solo clic de conseguirlo. Los mejores productos de limpieza y el mejor precio lo tenemos nosotros. 341-348-0070. Mira, ¿ves? ¿Ve? El único que tropieza dos veces con la misma piedra, el hombre. Muéstrelo. Mire. Mocoso desobediente. Perdón, estaba trabajando. Trencitas, ¿qué dicen las redes sociales? Bueno, vamos con la consigna. ¿Cuál de los equipos rosarinos se reforzó mejor de cara a la próxima Superliga? Y nos respondieron, por ejemplo, Walter Jorge Cara dijo, no sé realmente cuál, pero en Rosario Central están Alibaba y los 40 ladrones. Epa, Walter, muy duro, Walter. Después, acá Jorge Lopícolo nos dice Central, sin duda, pero arranca en descenso directo. Y después tenemos a Graciela Lescano, que hizo referencia a la visita de Lewandowski acá en el programa y dijo toda la razón lo que dice Lewandowski de Central. E inferiores, es incomprensible y estamos así porque los aplaudidores de turno los volvieron a votar y algunos, como no hay plata, se empiezan a correr. Bueno, eso dice la gente en las redes sociales. Y espera un poquito, Graciela, porque cuando después te hablemos de Central, te vamos a mostrar una placa roja. Cuidado. Milton y Lechu, de Zona Sur, abrazo grande para ellos y para mi querido amigo el gallego, un win derecho de aquellos ya entrado en años, pero un jugadorazo. ¿Algo más? Por ahora nada más, guardamos un par más para la próxima salida. Bien. ¿Señor? Bien, arrancamos con la información de Newell's. Antes, el saludo para Tomás Goitia,
del Teatro del Círculo. Estuve en el Teatro del Círculo, fui a ver el departamento del doctor, del señor Gilberto. Muy bueno. Un espectáculo. Querido amigo Berlén. Nos abrazo grande. De risa. Abrazo muy grande bueno. Para Josecito Berlén. El saludo para José Berlén. Bien, para hablar de Newell's, la novela de Lertora continúa porque algunos dicen que ya arregló con Colón. Estamos esperando en realidad que se firme algo, que haya un comunicado oficial. Hasta que no salga nada, Lertora va a seguir en Belgrano. Lo que me dicen es que Colón le compra el 100% del pase en $1,000,000 y que ya está todo cerrado de palabra. Ahora, el jugador quiere venir a Newell's porque Newell's le ofrece más plata al jugador, menos plata a Belgrano. ¿Qué ofrece Colón? Más para Belgrano, menos al jugador. Entonces, ¿qué quiere el jugador? ¿Y obvio, dónde está la mosca? Obvio. Bueno, ¿cobrará? En Newell's le ofrecen. En Newell's le ofrecen que le van a pagar algo. Uno imagina que va a cobrar porque todo esto lo maneja el juez ahora. Ay, mamita querida. Claro, en otro momento sí le digo que es complicado que cumplan. Uno de los que está sonando y fuerte es Julián Fernández, este volante de Palestino. Jugador de un gran recuperador de pelotas, ahora con los pies, no es un jugador que vaya a salir de galera y bastón. Es un recuperador. ¿De las que tiran atrás del arco? ¿Cuál? Y por ahí se le puede llegar a complicar, no te va a salir jugando como salía Paredes en la selección, por ejemplo. Este es un poquito más parecido a Pomelo Mateo. En inferiores, ¿no hay un muchacho que juegue como este? Bueno, Requena está jugando de titular en los amistosos. Pero lo... Y Ribair Rodríguez está jugando de titular para los suplentes. Lo vi muy flaco. Va a partir alguno. A Ribair. Yo digo, Newell se viene reforzando bien. Vienen haciendo las cosas bien, porque Lema es buen jugador. Gentilete tiene mucha experiencia y jugó todo el año. Macaño, cuidado con Macaño, que es un buen arquero. No va a atajar, pero va a ser el segundo arquero. Es un buen arquero. Ibáñez el tercero. Ibáñez va a pasar a tercero, sí. Yo creo que Ibáñez se queda por una cuestión de respeto. Y la joyita, porque Lucas Albertengo es un muy buen jugador. Era un muy buen jugador. Es buen jugador, téngale fe. Se lesiona mucho también, Es un jugador que se ha lesionado mucho, que ha jugado poco, que ha hecho pocos goles en el último tiempo. Si se recupera, y si Kudelka lo recupera, es un refuerzo. Por ahora, para mí, es una incorporación. Obvio, pero es un buen jugador. Hoy es una incorporación. Hay que ver si está mejor que el polaco Fidrisewski. Si no viene Lertora, ¿quién más? Si bien no viene Lertora, van por Julián Fernández. Si no, lo de Julián Fernández se va a terminar dando. No es muy caro lo que pretende Palestino por el 50% del pase. Se está hablando de una cifra cercana a los $275,000 por el 50% del pase. La otra mitad del pase pertenece a Olimpo de Bahía Blanca. Olimpo tiene intenciones de vender ese porcentaje, ni uno se lo va a comprar. Ya con el 50% de Palestino se queda con los derechos del jugador y puede utilizarlo. La idea de Olimpo sería, en ese caso, venderlo quizás a un grupo empresario, pero bueno. ¿Lo eligió el Tiki Martínez? No, lo elige Kudelka. Ah, Kudelka. Kudelka lo vio... Te sabe quién lo trajo a Perata, ¿no? A Perata lo trajo el mismo... A Perata lo representaba el mismo que a Gentiletti. Pero ¿sabe quién es el que maneja todo? ¿Quién es? El Tiki Martínez. Bueno, el Tiki Martínez nunca se fue de Newell's. Lo trajo a Perata, maneja el fútbol. A diferencia de Bermúdez, ¿no? Exactamente. Bueno, la cuestión. Si se da lo de Fernández, va a tener un 5 de contención. No es el 5 que Newell's necesita, por eso... Se siguen buscando algunos nombres de volantes, todavía no ha trascendido. Hay un hermetismo importante en la comisión directiva por pedido expreso del entrenador. Así que será cuestión de esperar. Hoy se filtró un nombre y es el nombre de Gonzalo Verón. Futbolista que jugó en San Lorenzo, que estuvo en la MLS. Actualmente está en Independiente. Bien, es un futbolista que puede jugar por afuera. Tiene 29 años. Lo quiere Colón, Atlético de Tucumán, lo quiere Aldo Civi. Hace algunas semanas sonó para volver a San Lorenzo, Pizzi lo quería. Actualmente... Buen jugador. Sí. Es un jugador también a recuperar. Le pega bien a la pelota. Estuve revisando las redes sociales y la gente de Independiente... Es brava la gente de Independiente. Pero habla de este futbolista como la gente de News habla de Amoroso. Yo creo que hay una distancia abismal entre Verón y Amoroso. Amoroso, Verón tiene algunos goles, ha terminado bien la mayoría de las jugadas que he visto. Amoroso jamás. Por eso me parece que es un futbolista que si se lo puede recuperar sería un gran refuerzo. Más que nada teniendo en cuenta, hablo de la recuperación,
porque hace una semana y media jugó un amistoso Independiente contra Temperley, jugó para los suplentes, tuvo una lesión, no es una lesión grave, es un mini desgarro, una contractura bastante fuerte, pero tendría que recuperarse. Bien, está en la última etapa ya de la recuperación, le quedaría una semanita más. Y escúcheme, con el fideicomiso, ¿qué va a pasar? Bueno, con el fideicomiso Román está bastante empapado con el tema. Usted sí, sabe qué va a pasar. Si no me va a retar, le puedo. Métale que tenemos que hablar mucho de central. Situación del fideicomiso de Newell. La semana pasada dábamos a conocer que el fideicomiso de Newell estaba aprobado. ¿Cuál es el inconveniente que no sale, que no está al día, Patito? Te cuento. El día 4 y 5 de julio, el fideicomiso toma acta, ¿no es cierto? 7 fideusuarios de clase B de la oposición y 2 miembros de comisión directiva firman el acta donde se hace un contrato hasta el 2023, hasta el año 2023. ¿Qué pasa? Newell lo necesitaba hasta el 2021. Máximo. No, al revés. Los fiduciarios querían 2021. Sí, pero lo que firman es 2023. Exactamente. Entonces, el escribano pide una rectificación del acta y debe llamar nuevamente a que firmen los 7 fiduciarios clase B y los 2 miembros de comisión directiva nuevamente. Pero vos sabés cuál fue el problema mayor acá. Ese contrato durmió en el Banco Municipal 30 días. Durmió. ¿O lo durmieron? No, durmió. Durmieron. A nadie le importa nada. No, ¿sabés lo que pasa? Trabajan desde como... mi punto de vista, ¿no? Acá el oficialismo dijo, me la banco. No sé, mirá que le hacía falta. No voy a perder poder. Porque el fideicomiso era para perder poder si se aprobaba. No, porque esto era para la plata para Newell, era para comprar jugadores. No, pero perdés poder, Pato. No sé, cérrame, Rubancito. Bueno, la cuestión es que está demorado. El fideicomiso está demorado, todavía no ha salido, se han apresurado, quizás en anunciar que ya estaba todo listo, esto no está así. Desde las agrupaciones opositoras, desde ADN de Leproso y las demás, dicen que el objeto, el fin del fideicomiso, ya perdió un poco de valor. Porque, ¿qué pasa? Newell necesitaba la plata ahora. Pero en diciembre, ¿sabés cómo la el mercado de pases ya casi como que expira y el torneo está a punto de comenzar. De todas maneras, quieren dejar esto en regla, hacer los papeles como corresponde y que las cosas sean claras de una vez por todas y que pueda servir de acá al próximo mercado de pases o que Newell pueda terminar de pagar las cuotas de los jugadores que trae ahora. Bueno, son varios los jugadores porque todos los jugadores, salvo el Bertengo, han venido con un cargo importante y el arquero tampoco vino con cargo. Estoy hablando de Santiago Gentiletti, que firmó por 2 años, sale $300,000 por año. Gentiletti, Cristian Lema firmó por 1 año, €225,000 pagó Newell's por el préstamo por 1 año, Albertengo vino sin cargo con opción, Macaño también vino sin cargo. Bueno, son algunos de los futbolistas que han llegado. Ayer fue premiado Alan Aguerre por la Superliga por haber sido protagonista de la mejor atajada del torneo. Fue una atajada que realizó contra Senesi enfrentando a San Lorenzo. Así que esa fue la tapada que le terminó dejando este trofeo a Alan Aguerre, que fue acompañado de Maxi Rodríguez. Bien. Una de las redes sociales. Bueno, Marcelo Munguía nos dice, Newell se reforzó mejor, pero trajo uno que se lesiona como Grimi. Y Liliana nos dice, Newell, pero con menos dinero, porque con menos dinero hizo más. ¿Te recordamos la consigna? A ver si la pueden poner ahí en producción. A ver. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál de los equipos rosarinos se reforzó mejor de cara a la próxima Superliga? Marcelo Munguía no puede hablar de fútbol, es hincha de Falero. Por Dios, vamos al corte. Río Negro Instalaciones, equipos de GNC, nafta y diésel. Únicos en Santa Fe, jueves y viernes, ahora 12. Pruebas hidráulicas, obleas, Perú, 1481-457-5950. La Casa del Ford Falcon. Todos los repuestos Ford que usted necesita, nosotros los tenemos. La Casa del Ford Falcon, Paraguay 1513. Ahora el filtro es Uega, distribuidor exclusivo La Casa del Filtro, de Laura Ventura. 50 años junto a nuestros clientes. Jujuy 1913, Rosario. Teléfono 425-1120. www.lacasadelfiltro.com.ar. Pastas Spano. Más de 60 años engalanando la mesa de los rosarinos. Pastas Spano. Casa Central,
Buenos Aires 3349 y sucursales. Friends, Resto Bar, 25 años de prestigio, un lugar para regresar. Friends, San Martín y Centeno. Expreso el Impala, Buenos Aires, Rosario. Expreso el Impala, desde 1982, al servicio de su empresa. 463-1777. Expreso el Impala, seguro y confiable. Se fue volando el programa, volando. Después de la charla con Lewandowski, ahora vamos a hablar de Central. Espere, espere. ¿Qué pasó? Yo quiero mostrar algo. Cuente, cuente. Para que vean, ¿pasó? Para que vean. ¿Qué pasó? En pero el no corte... lo toma ahí la cámara. ¿Lo alcanza a tomar la cámara? Mire lo que está haciendo. Pero eso es en el corte. ¿Qué pasó? En el corte. Estoy hablando por teléfono en el corte. Hablando por teléfono. Siga, siga. Siempre lo Les voy a contar algo. Si vos sos hincha de Central, cruzá los dedos, agarrá el crucifijo. En Central, y perdón, mi querido por Chile. Tranquilo. Yo le voy a mostrar una placa. Usted vea ese rostro que le va a mostrar el televisor. Mire. Ay, mamita querida. Qué bien que viste, ¿eh? Ay, Dios. Ese señor es Fabio García, socio de Soldini, de Grossi, de Maggiolo. Es todo el eje. Central lo designó al señor Fabio García. En AFA, en Superliga, va a trabajar en Buenos Aires para Central. Este es uno de los que hace negocios con las inferiores y que se robó los jugadores de Central y pertenece a la comisión. Pero no está Ochoa allá. Ochoa está en AFA, este señor va a la Superliga. Superliga. Yo te digo, mi querido canalla, descenso consumado. Con este tipo, que lo tendrían que haber sacado a patadas de Central, Central se va a la B. Yo no entiendo, mi querido Dipolina, vos tenés la manija, vos sos el uno en Central. ¿Cómo no lo echás a este? Le das un premio y lo mandás a Buenos Aires. ¿Qué tenés en la azotea, como se decía antes? Este tipo es el que hace los negocios con Grossi, con Soldini. Yo te prometo para el próximo programa un cuadro de situación de cómo es el eje de los negocios. Es incomprensible que en Central, en vez de echarlo, lo previen a este tipo. Vamos a la pausa y después hablamos bien de Central. Sí, de así, sí. Porque así la verdad hablamos que después de fútbol. Lo de Central ya es para llorar. Porque a la gente le interesa, pero también quiere saber de fútbol. Sí, ¿qué vas a hablar de fútbol? Dale, dale. Río Negro Instalaciones, equipos de GNC, nafta y diésel. Únicos en Santa Fe, jueves y viernes, ahora 12. Pruebas hidráulicas, obleas, Perú, 1481-457-5950. La Casa del Ford Falcon. Todos los repuestos Ford que usted necesita, nosotros los tenemos. La Casa del Ford Falcon, Paraguay 1513. Ahora el filtro es Uega, distribuidor exclusivo La Casa del Filtro, de Laura Ventura. 50 años junto a nuestros clientes. Jujuy 1913, Rosario. Teléfono 425-1120. www.lacasadelfiltro.com.ar. Pastas Spano. Más de 60 años engalanando la mesa de los rosarinos. Pastas Spano. Casa Central, Buenos Aires 3349 y sucursales. Friends. Resto Bar, 25 años de prestigio, un lugar para regresar. Friends, San Martín y Centeno. Expreso el Impala, Buenos Aires, Rosario. Expreso el Impala, desde 1982, al servicio de su empresa. 463-1777. Expreso el Impala, seguro y confiable. Bloque, se fue corriendo, pero tendremos que tener 2 horas, indudablemente. ¿Qué dicen las redes?
Bueno, la pregunta era cuál de los dos equipos de la ciudad crees que se reforzó más para la Superliga. Y, por ejemplo, Graciela Lescano nos dice, hasta que no jueguen no voy a opinar porque si no... Y Hugo de Zona Sur nos dice, Newell's trajo más calidad que cantidad. Central trajo a la Bragar Factory. Ajá. Déjeme mandar un saludito a mis amigos que me están viendo. ¿Cómo no? A Jarra, mi querido amigo, a Joaquín, a Manuel, al Cabezón y a Jorge, que me está mirando. Un gran abrazo. Señorito, siempre nos brinda... ¿Algo femenino? No entremos en eso. Bueno. ¿Usted quiere mandar algún público femenino? Sí, para yo tengo que mandar para una parejita que están todo el día los vecinos. Claudia e Iván, me tienen harto. No se puede hablar con él. Están ellos juntos, están así de la manito. Escoba Nueva va re bien, ¿eh? Escoba Nueva va re bien, yo lo quiero ver dentro de 5 años. Qué lindo es el amor. Dale. ¿Qué quiere que el le amor cuente? No existe, lo inventaron los judíos para no pagar. Déjate. ¿Qué quiere que le cuente? Ya desbarrancamos. ¿Quiénes, como quiénes pueden venir? ¿Quiénes se van de Central? ¿Qué quiere? Dele, que dele, dele. ¿Qué quiere? Todo. ¿Quién hizo el último gol de Central hace 8 años? ¿Qué sé yo? No sé. Todo 0-0. Sí. Los dos nombres que hoy por hoy suenan en Rosario Central, en este mercado de pases, recordemos que ya han venido 5 jugadores. ¿Está? Y le quedan 5 minutos, mire. Ciro Rius, Brites, Novaretti, Zavala y Sebastián Rivas, Novarecio. El último, Novaretti. Ah, Novaretti, Diego Novaretti. Y ahora interesa Lucas Gamba, que está la plaquita, el delantero de Huracán. Erró un penal el otro día. 32 años, es muy caro, 3 millones de dólares lo ha tasado. Pero juega bien. Huracán sí, juega bien. Huracán lo quiere vender, Central lo quiere traer a préstamo. Está difícil la negociación, se iniciaron las conversaciones porque lo pidió el técnico. ¿Cómo? Con los hijos en el Parque Urquiza fue ahí. Dale. Bueno. No jugó en ningún lado. El otro nombre es Federico Cartavia. No. Mediocampista ofensivo. De Bombal. De Bombal. Hace 13 años que está en España, actualmente en el Deportivo La Coruña. Había sonado con Coudet ya este jugador. Segunda división de España. Bueno, yo le digo, y esto hablando en serio. Sí. Si bien este chico, preparen 7-8 psicólogos. Está pasando por un mal momento. Tiene que recuperarse mentalmente. Otro que traen para recuperar. A Lione lo trajeron para operarse. Este lo van a traer con un problema bastante bravo personal. Bueno. Dios mío, este señor. Hablábamos de los que pueden llegar a venir. Porque Coca, además, había pedido un defensor que si se va a Parot puede ser el lateral por izquierda, Damián Pérez. Yo pienso que se va a quedar Parot, se va a quedar Caruso, así lo han manifestado. Y los que se pueden llegar a ir, si hay alguna oferta que sea potable y que a Rosario Central le signifique mucho dinero, es Ledesma, Lovera y el Colorado Gil. Pero lo de Lovera es muy sencillo. Se lo lleva a México Bragarnik. Le sale carísimo a Central Bragarnik, muchachos. ¿Y Caruso? Caruso amaga con ese argentino junior para que le suban el sueldo. Caruso se va a quedar. Se va a quedar porque Angeleri firmó hoy para Argentinos Juniors, entonces ya desistió. Pero de Central Matías le aumentó el sueldo. Y Central tiene un año más de contrato, Matías Son Caruso. Unos giles. En el canalla y se va a quedar. ¿Alguno piensa realmente que Ledesma tiene una mínima chance de irse? Por más que aparezca la plata. No sé. Si Ledesma se va, Central se va con Ledesma. Sí, desciende. Al descenso. Al descenso. ¿Quiénes sí se fueron hasta ahora de Central? Bueno. Se fue Diego Becker. Sí. Va a jugar en Alvarado. Bien. En Mar del Plata, que ascendió a la B Nacional. Duban Vergara, América de Cali. Préstamo por un año. ¿Quién? Duban Vergara. Colombiano. ¿Se pasó por Central? Sí. Ah, sí. Colombiano. Un partido y medio. Sí. Alarcón y Martinich. ¿A dónde fueron? A Temperley. Son los jugadores que hoy por hoy... ¿Libres? Sí, se han ido. Van a ser figuras. Acuérdese. Complicado. Hay van regalo a ser figuras. Complicado. Amistosos. Mañana frente a Fénix, de Buenos Aires, en Arroyo Seco. Y el sábado, a puertas cerradas también, en principio, frente a Arsenal de Sarandí, en el Gigante de Arroyito. La probable para mañana, si el señor director y la producción lo disponen, va a ser con Ledesma en el arco, Molina, Caruso, Barbieri, Parot, Zavala por la izquierda, Gil, Rinaudo, el doble 5, Rius por la derecha, Lovera y Riaño. Yo pienso que puede llegar a arrancar así el torneo frente al Atlético pregunto, Tucumán, ¿no? Con la diferencia de que en vez de Riaño va a estar Sebastián Rivas, el uruguayo. Yo te pregunto. Central viene
sin creación en la mitad de la cancha desde hace ya bastante tiempo. Zavala se caracterizó en Unión por ser un 8 con fútbol, ida, sí, vuelta. Por la derecha. Lo pone por izquierda. Sí, porque está Ríos por la derecha. Ríos es media punta. Sí. ¿Quién va a crear fútbol en ese mediocampo de central? Por eso le ofrecieron a Cartavia. Me parece que es más vertical el asunto acá con Coca. Vertical. Sí, no va a parar la pelota un enganche y a jugar, sino que van a jugar un poquito más a la velocidad de los que juegan por afuera. Loverita puede ser el enganche que... Lovera no es enganche. Se están olvidando de un nombre. Puede jugar allí. ¿De quién? Ortigosa, que está haciendo una pretemporada al día y está flaco, me dijeron. Sí, aparte está haciendo goles en los amistosos. Muy bien. Ya lleva ¿Y dos qué goles. Va a jugar de enganche Ortigosa? Y no sé si le da para jugar de enganche, pero... ¿Quién va a crear fútbol? Es un hombre de peso importante. ¿Y Novaretti no va a jugar ahí? ¿Quién? Novaretti. Se está poniendo a punto físicamente y otro que viene sin fútbol. Yo pienso que de acá a diciembre puede llegar. Mamita. Caruso se quedó, Barbieri se va a quedar. Armada está bien. Y Novaretti viene de hace mucho tiempo que no juega. Hoy lo vi a Barbieri. Hay que ponerse bien físicamente, lo tienen que poner bien físicamente y futbolísticamente. Lo dijo Coca. Yo te digo algo. A ver, una opinión tuya, Romancito. Central, de los primeros 18 puntos, saca 5. ¿Qué pasa? Vuelan cabezas. ¿Qué pasa? Vuelan cabezas. ¿Vuelan cabezas? Sí. El club va a volar, muchachos. Ah, no, no va a volar porque no tienen gas. Todavía no tienen gas. No, pero la pileta no tiene gas. Primer partido lo tiene complicado, ¿eh? Con Tucumán. Con Tucumán de visitante. ¿Y vos qué te crees? ¿El segundo no es complicado? Sí, Talleres de local. ¿Y el tercero no es complicado? Sí. ¿Qué va a pasar con los primeros 5 son muy complicados. ¿Y el sexto? Hoy no es como hace algunos años que uno miraba la tabla y decía, ah, bueno, pero me toca con este que los pase. Todos son complicados. Hoy son todos bravos. Todos. Y se preparan para hacerlo, sí. Bien. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Yo te digo, mi querido canalla... agarrar la ristra de ajo, el crucifijo, prepárate porque sabés cómo van a tener que apretar, van a tener que decir Pugliese, Pugliese, Pugliese. Chicos, ¿nos vamos? Nos vamos. El martes que viene, sí, vamos a volver. Vamos a volver el martes que viene. Cuénteme lo del carnicero. No, después le cuento. Chau, hasta el martes. Hacen posible Intransferibles, Organización Sarmiento, Seguros Generales. Friends, San Martín y Centeno. Expreso El Impala, seguro y confiable. Joyería Industrial de Marcelo Bertuzzi, la casa del Ford Falcon. Pastas, Spano. Si no arriesgas, no ganás. Gimnasio Suda, España 1545, Rosario. Carpintería Liberatore, el mueble de tus sueños, nosotros lo hacemos realidad. Hugo Melano y Asociados, brokers de bancos y créditos prendarios. Río Negro Instalaciones, equipos de GNC, nafta y diésel. La Casa del Filtro. Induquín, fabricación y distribución de productos químicos. Federico Palacios, estilista, Cerrito 1581.